Hola, muy buenas chicos, aquí estamos, que estaba farmeando un poquito. Dejamos el episodio anterior justo aquí. He estado farmeando un poquito, ya veis que tengo 44.000 almas. Vamos a ir a gastarlas. Ya me he cansado de farmear, me pongo en las puertas de los bosses para ayudar a la gente y voy farmeando. He farmeado unos cuantos puntos de lucidez porque te lo dan al matar al boss y he comprado unos papeles ígneos porque yo creo que nos servirán. Y ahora vamos al sueño del cazador, vamos a usar las almas que hemos farmeado y subiremos un poquito de nivel para irnos al bosque, como habíamos quedado en el anterior capítulo. Subo un poquito de nivel. Vamos a subir. Bienvenido a qué es lo que... Vamos a hablar con él, así nos cuenta algo Los nuevo. cazadores me hablaron de la iglesia. Así, mira. Acerca de los dioses y de su amor, pero... ¿Los dioses aman a sus creaciones? Soy una muñeca, creada por vosotros, los humanos. ¿Alguna vez habéis querido amarme? Por supuesto, yo os amo. ¿No es así como me creasteis? Nos cuenta algo diferente. Muy bien, déjame hacer... Vamos a ver. Vamos a subirnos el aguante hasta 20. Ahora lo tenemos el 20 y vamos a subir la fuerza y la habilidad a tope. ¿Vale? Porque necesitamos un poquitín de aguante. Adiós, más. querido encuentro. No nos mejora demasiado el aguante, pero bueno. Bien, perfecto. Ahora vamos a enseñaros una cosa que yo no había visto. No sabía que estaba aquí, pero mirad, este camino yo no lo había visto. Pero nos lleva a esta zona de aquí. Que al parecer no hay nada. Pero... hay una fuente aquí de los señoritos estos. Y aquí era donde teníamos que dar el sombrero y eso. Entrega accesorios a los mensajeros y ellos se los pondrán sin rechistar. ¿Veis? Podemos ponerle el sombrero de mensajero que habíamos conseguido. Y ahora nuestros mensajes, ¿veis? Saldrán así. Con los sombreritos y eso. Es una tontería, pero bueno, está bien saberlo. Así de paso os lo he enseñado. Vale, vámonos a la zona del bosque. Creo que es más corto yendo por aquí. Creo que es más corto yendo desde... No, es más corto yendo desde la Gran Catedral hacia abajo recto, me parece. Sí, es más corto por ahí. Vamos por aquí. Gran Catedral. Vamos a la Gran Catedral y bajamos, creo que era la puerta que estaba justo en medio de la plaza, un pasillo que había en medio, justo en medio de la plaza. Me suena, ¿eh? Me suena. Para ir hacia el bosque. Así que nos vamos a ir para allá. Y creo que es la siguiente zona, porque ya habíamos explorado los dos lados de la catedral. Creo que es lo único que nos queda por ir a ver. Vale, así que nos vamos para allá. Y a ver, tengo el online completado por si se nos complica el asunto poder pedir ayuda. Lo que esto es más... ¡Ostras! No tengo... Oye. Espérate, espérate, porque he cometido un error. No tengo... botellas de sangre. ¿Me las he gastado todas o qué? A ver. Esperad, esperad un momento porque no puedo salir sin botellas de sangre. Viales de este examen. Pensaba que tenía un montón. Y he salido sin ninguno, a ver si están en el cofre. Si no, tiene que comprarlos. Qué raro. Capaz que los he gastado, ¿eh? Porque como soy muy malo y muero todo el rato. Vamos a ver, balas tengo. Aquí está mi cofre. Mi cofre. Pues no, mira, no tengo, tío. Ah, no, ¿dónde está? Mostrar almacenamiento. Pues no, que va, no tengo viales de sangre. No tengo viales de sangre. Pues... lo que vamos a hacer va a ser... comprarlos. Porque no me puedo ir sin viales de sangre. No vaya a ser que se me complique el asunto, ¿eh? Vamos a comprar, conseguir objetos. Viales de sangre. Vamos a gastarnos los que tenemos. Vale. Hemos consumido todas las almas, pero bueno. Gran Catedral.
Vaya, pensaba que tenía más, ¿eh? Pensaba que eso se iba acumulando y tal, pero que va, que va. No tengo nada de viales. Tendré que ir con más cuidado de usarlos. Usarlos con más cuidado y no ir ahí a lo loco. ¿Sabéis? Tendré que ir con más cuidadito usándolos. Vamos a poner las balas extra. También me gasto muchos con esto de las balas extra. ¿Sabes? Venga, vamos allá. Vamos allá. Faltan viales de sangre, tío. Qué fuerte. Qué empanado. Vale, vamos allá. Vamos a por este enemigo. Tú ven, vente para acá ya. No hagas el tonto. No hagas el tonto, venga. Intenta pegarme. Me ha visto el otro también. ¡Hala! ¡Fuera! Venga. Vial de sangre. Bien. Y ahora está este amigo. Que vamos a ver si podemos darle un golpe fuerte de sorpresa y ya le hacemos bastante daño. Muerto. Nada. Perfecto. Ahora nos van dando viales de sangre. Aquí vienen dos amiguitos. Me han visto. Este me ha visto, el otro no. Tú muérete. Un poco. Perfecto. Uno muertito. Creo que me ha visto este. Efectivamente, este me ha visto. Uy, me he equivocado de botón. Muérete ya. Plasta de tío. Pero por aquí va otro, ¿eh? Que me acuerdo yo. Voy a ir a por este. Si le pillo desprevenido, porque este te dispara de lejos, el cabronazo. Fuera. A pescar. Vale, y por aquí no se ha metido uno. O era el que me ha atacado. Sí, debe ser el que me ha atacado. Vale, y abajo hay gigantes, si no me equivoco. Coño, cómo ha llegado el tío el mensaje ahí. Llenado todo de sangre, chaval. Vale, oigo sollozos. Aquí había un gigante. Lo que pasa es que debe ser de una sola aparición. El gigante ese. Muérete, perro. 900 ya. El perro me da, chaval. Vale, tengo que matar al de la derecha. Vale, tengo que matar al de la derecha. Están ahí paraicos. Antes estaban ahí que se movían, ¿eh? Porque me parece que el camino es donde, justo donde está este tío. Muerto. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Me ha visto ese, que está ahí todo ansioso por venir a pegarme. Ah, no. Este no era el camino, ¿no? No, este no era el camino. Me he equivocado. ¿Y dónde era el camino, tío? Yo pensaba que era por ahí. Debe ser otro camino de por aquí arriba. Y yo me he equivocado. Igual es por aquí. ¿O no? Sí, me has visto, me has visto.
Cállate ya. Esto, como es un poco lioso, luego te cuesta encontrar bastante los caminos, ¿eh? Aquí hay muchos tíos. No sé si era por ahí arriba. Voy a mirar. Parece que era por ahí arriba, a lo mejor. Voy a subirme, a ver. Al final iba a ser más rápido desde el distrito donde está el refugio, seguro, que desde aquí. Por aquí puedo saltar. Ah, no, por aquí era para saltar por allí. No servía para nada más esto. No, no, no. Pues la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? Por dónde era para ir a... al sitio este. Ya os digo. La verdad es que no me acuerdo. Voy a buscar. Pero no me acuerdo qué camino era para ir al bosque. Sé que estuve en la puerta, porque está en la puerta del bosque, pero no me acuerdo por dónde. No, aquí voy a la escalera de antes. Sí, aquí voy a la escalera de antes. Y por aquí estoy en la gran catedral otra vez, que no hay más caminos, porque los dos caminos que hay son los que ya he recorrido. Sí, estos dos caminos son los que yo ya he ido. Pero tiene que ser forzosamente por abajo. Por fuerza tiene que ser por aquí. A lo mejor no por el camino que me he metido, pero sí por otro. ¿Sabes? A lo mejor no justo por el que me he metido, pero igual por este. No. No, yo juraría que era por aquí, ¿eh? Yo juraría que era por aquí. Poner las balas. Aquí había un enemigo duro. El feo este. ¡Oh! ¡Me come la cabeza! Come el cerebro. Con las armas le hacen mucho más daño que con los ataques físicos. Eso lo descubrí la primera vez que peleé con él. Muérete de cuervo, asqueroso. Aquí estamos en la zona esta. No me acuerdo para nada por dónde tenía que ir, tío. Ah, mira, vale. Es aquí. Era aquí, tío. Era aquí. Vale, este era el camino. Pues de chiripa, porque no me acordaba. Mira, aquí está nuestro colegui. Ajá. Me alegra ver que estás bien. Bien. Pensemos un tema del que hablar. Dime qué te interesa. Vamos a ver. Hablar de la Iglesia de Sanación. Esto ya hablamos con él, ¿no? Ya sabes. La Iglesia de la Sanación es el manantial de la sanación de sangre. Yo soy un simple cazador, no estoy familiarizado con los pormenores de la institución. Pero he oído que en la catedral principal veneran al recipiente de la... y que los consejeros de la vieja iglesia residen en la zona alta del distrito de la catedral. Si quieres sanación de sangre y la iglesia está dispuesta, deberías visitarlos. Birkenworth es una antigua institución educativa. Y la tumba de los dioses, labrada bajo Yharnam, debería resultar familiar para todos los cazadores. Un grupo de jóvenes eruditos de Birkenworth descubrió un recipiente sagrado en lo más profundo de la tumba. Fue el origen de la fundación de la Iglesia de la Sanación y la Sanación de Sangre. En ese sentido, todo lo sagrado de Yharnam tiene su origen en Birkenworth. Pero hoy, la universidad, abandonada y decrépita, está rodeada por un bosque espeso. Y lo que es más, la Iglesia de la Sanación ha declarado que Birkenworth es terreno prohibido. No se sabe cuántos eruditos quedan vivos, pero solo ellos conocen la contraseña que permite cruzar la puerta. Y nosotros ya la tenemos. Allí vamos. Ah, te quiero decir una cosa. Una perla de sabiduría del eminente maestro Logarius. Una vez,
un erudito traicionó a sus compañeros de Birkenworth y llevó sangre prohibida de vuelta al castillo de Kinghurst. Así fue como nació el primero de los inhumanos, Sangreville. Los Sangreville son criaturas demoníacas que amenazan la pureza de la sanación de sangre de la iglesia. La gobernante de los Sangreville todavía sigue viva. Y por eso, para honrar los deseos de mi maestro, busco el camino al castillo de Kinghurst. Me despido de ti. Ha sido un placer. Muy bien. Que la buena sangre guíe tu camino. Muy bien, pues si me entero de cómo se llega al castillo de Kingsburg, te aviso, amigo, que nos ayudaste, aunque no lo hicimos muy bien la primera vez cuando viniste tú, pero nos ayudaste. Vale, oigo golpes. Aquí era donde nos pedían la contraseña. La contraseña. Me la sé. Teme la vieja sangre. Wow, y nos abre. Oye. Oh, pero se está muerto. Estaba guardando la puerta un muerto y nos ha abierto la puerta un muerto. Este juego es muy raro, tío. Cuanto más avanza, más chungo se vuelve, el asunto. Vale, pues ya podemos ir hacia el bosque, chicos. Por fin. Vamos a salir de Yarnam y nos vamos a ir hacia una nueva zona que es el bosque. Bosque prohibido. He leído que es muy lioso el bosque, que te puedes perder muy fácilmente. Así que por aquí podemos bajar. Por aquí nos pegamos un guarrazo. Mira, hay un objeto. Un guarrazo que flipas por aquí. Vale, vamos por el caminico. He leído que es muy lioso el bosque, así que vamos a ir con pies de plomo. Voy a jugar solo. Así no me va a pasar como cuando jugué en cooperativo, que dije, oh, qué guay cooperativo, pero lo pasé así como a la velocidad del rayo la zona, y es un poco así. Sí que es verdad que conseguí todos los objetos porque el coleguita se lo curró un montón. Mi coleguita, el que nos ayudó. Uy. ¿Dónde vas? Muérete. Aquí a pegarme tú. Leche de tío. Fragmentos gemelos de piedra de sangre. Perfecto, aquí un camino. ¡Eh! ¿Qué haces tú tirándome cosas? Muérete. Muérete. Sí, tú estás muerto. Vale. Vamos a ver primero qué hay aquí abajo, porque me parece que por aquí debería haber. Mira, estoy viendo una linterna. Estoy viendo una linterna. Vamos a ir a activarla. Vamos a ir a activar la linterna. Que nos interesa activar la linterna. Antes de nada, para tenerla aquí por si nos matan. ¿Veis? Aquí está. Una linternita. Pues si nos mataran, pues salimos aquí. Está mucho mejor todo. ¿Dónde vas, puto bicho? Muévete, cabezón. A los cuervos tienes que esquivarlos. Ya lo he aprendido. Mira, aquí hay un objetito. Antídoto. Antídoto. Aquí hay una puerta. Que no se abre de este lado. Vale. Antes de seguir por ahí, voy a mirar el camino este, donde estaba el tío que nos tiraba el aceite, ¿vale? Porque me gusta ir dejando zonas atrás. Me gusta ir dejando zonas cerradas hacia atrás. Por este camino, donde estaba el tío que nos tiraba aceite, vamos a mirar. Es muy lioso porque no hay límites como en la ciudad. No sabes exactamente qué camino puedes tomar. Así que vamos a ir a ver qué nos espera por aquí. Vamos despacito. Ir despacito. Oigo un tocho. Ah, mira, es un tocho de estos, tío. Es un tochaco de estos, chaval. Ya te he pegado. Un buen tocho. Muérete. Muérete. ¡Hala!
La pesca, joder, casi 5.000 almas, chaval. Te da este tío. Vale, a ver qué estaba protegiendo el colega este. Efectivamente, protegía un par de objetos. Lo protegía, conocimiento del loco y gema sangrienta competente. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues este trozo era esto. Era el tocho este. Está bien, ¿no? Es un tocho, es un tío bastante tocho. Pero bueno, ya hemos aprendido a matarlos. Aparte que hemos mejorado bastante nuestra arma, ¿eh? Necesitamos ya fragmentos de eso triples. ¿Sabes? No sé si coger y gastarme estas almas en subir de nivel. En un momentito, sí. Me las voy a gastar porque no quiero perderlas. Voy a subir un nivel. Voy a subirme un nivel rápido, ¿eh? Enseguida vuelvo porque ahora ya tenemos abierto lo del bosque. Matamos otra vez al tío. Ganamos un poquito de experiencia for free. Tú despierta. Venga. Muy bien, Dick. Venga. Ya tenemos 20 de aguante. Ahora ya podemos subir fuerza hasta 30. Adiós. Que sí. Venga. Y creo que es aquí, ¿ves? Ahí está. Vamos allá. Volvemos. Volvemos, volvemos. Tenemos otra vez a los enemigos aquí. Al haber vuelto. Así que los volvemos a matar. Rápidamente. Joder, lo de los frascos de sangre me ha jodido, ¿eh? Pensaba que tenía un montón y que va, ¿eh? Me los he comido todos. Pues nada, suerte que los puedes comprar. Ah, pues cuando tenga almas tendré que sacrificar algún nivel en pos de comprar fragmentitos de sangre. Vamos a pillar estas balas. Y vamos a ir... Bueno, voy a dejar esos ahí. Voy a dejar esos ahí. Vamos a matar otra vez a los cuervos. Toma, cuervos. Muérete, cuervo. Muérete, cuervo. Vale, y ahora vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué nos espera por aquí. Seguro que hay tíos de los que disparan, ¿lo ven? Mira, ya tenemos uno ahí. Este no merece la pena gastar balas contra este. Porque lo matamos bastante fácilmente. Igual que para este. ¡Hala! Muerto. A ver si hay algo por aquí. Mira un objeto. Que lo he visto brillar desde el fondo. Ah, mira, este nos ha dejado... No debe haber dejado balas. Balas de mercurio. Realmente penoso. ¿El qué? ¡Eh, trampa! Sí. Os pillé, hijos de puta. Esos ruidos son como los del Dark Souls. Cuidado con trampa, sí, bueno. Un poco tarde, ¿eh? Vamos a dejar un mensaje a nuestros amigos del online. Escribir nota. Ten cuidado con... Ahí hay trampa, pero quiero mirar madera, pero no hay madera. Ten cuidado con trampa. Ahí está. Se lo vamos a poner aquí, antes de la trampa. Para que la gente lo pueda ver, porque aquí yo no veo ninguna que te avise. Te avisa aquí. Venga, vamos a seguir. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos dos caminos a elegir ahora. Uno por aquí y otro por ahí. Vamos a ir primero por aquí. Que está aquí mi amigo, mi primo. Sí, pero me ha dado el cabrón, ¿eh? El cabronazo me ha endiñado. Vale, por aquí tiene que haber algo interesante. No, no hay nada, hay un sitio para saltar, ¿no? Pero voy a dar la vuelta por abajo. No me... Esto es para saltarte a los enemigos, yo creo. Pero me lo voy a saltar. Voy a... Quiero hacer el camino completo para verlo todo y no dejarme nada.
Así que aquí hay como una lápida. Un caballo, están asando un caballo. Joder. ¿Cómo puede arder el caballo de esa manera? Parece leña. Sangre fría espesa. Siempre va bien la sangre fría espesa. Ahí hay mucha peña, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a intentar llamarlos uno a uno. Toma, cabezón, vente para acá. Mira, los guijarros es lo más play que hay en este juego. Porque tú coges... Te necesita un golpe contundente. Adiós. Y ahora ese. Tú ven para acá. Cabezón. Vente para acá. ¡Huepa! Toma. Muerto te quedas. Ahora. Y ahora tengo que llamar a los demás. Que ya me dirás cómo lo hago, porque no voy a llegar. Mira, el tonto este tirándome cabezón. Están tirando ahí mierdas a saco, ¿eh? Un perro menos. Así el tonto este viene. Uy, mierda, he disparado. Bueno, da igual. Total, para el uso es lo mismo. Sí, claro, tú lo que quieres es que venga y me... Mira el tonto, mira el tonto. Mira el tonto que me han diñado. Tu padre. Qué pesado el tío este, ¿eh? Con el coño al aceite. Perro asqueroso, ven. Ahora, ya me ha dado con el aceite. El tío mierda. Toma. Ven para acá. Ven para acá. Que estoy aceitoso. Estoy aceitoso y lubricado. Venga, ven. Ven. Ven, tonto, te va a gustar. Bueno, me ha empujado. Pero bueno. Uy, qué pesado, tío, con el mierda este, ¿eh? ¡Para ya! Ah, pero es que además me quita vida el los golpes con las vasijas estas, tío. ¡Muérete ya! Ya lo había matado. ¡Hala! ¡Fuera ya! Mira si soy Paco, que pensaba que lo había matado. Al tío. Y el de sangre... Fragmentos de piedra de sangre. Balas de mercurio. 10 balas de mercurio. Claro, así acumulo un montón de cosas. Vale. Por aquí debía ser por donde me salía de saltar, ¿no? El espectro. No, no quiero ver el espectro. Vale, ahí hay como una casa. Hay una casa. Y este es el camino por el que iba a saltar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué me dices? Objeto increíble, pero cuidado con pájaro. Por aquí era por donde podía saltar. Dios, putos pájaros. Fragmentos de piedra de sangre. Ahí, muerte. Recuerda enemigo gigante. ¿Qué enemigo gigante? ¿Qué enemigo, enemigo gigante? No sé, no sé a qué se refieren. Reúnete con alegría. Objeto especial espera más adelante. No hay ningún objeto especial. Estaba el bicho ese, que ese es como los geckos de Dark Souls 2 o del Dark Souls, que te dan gemas. Pero poco más. Bueno, vamos a darle un grata a este. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Aquí nos avisaban de algo, ¿eh?
Da un paso adelante. El coleguito este nos ha visto. Tarde. Te moriste, amiguito. Vale, aquí hay como una casa destrozada. Píldora de sangre de bestia. Esto lo hemos usado y va bien, ¿eh? ¿Y qué hay por aquí, tío? ¿Otro camino? Yo creo que es otro camino esto, ¿eh? Sí, nos lleva a otro lado esto. Como voy a terminar de explorar esta zona, porque eso nos lleva hacia otro sitio. Así que voy a terminar de mirar por aquí, a ver qué hay. Y no dejarme nada. Voy a mirar por arriba antes de bajar. No vaya a ser que haya alguna sorpresita. Vale, podemos bajar. Sangre fría espesa. Aquí hay una entrada a algún sitio. Ver notas. Cuidado con trampa. En la madera va a estar la trampa. Ya lo verás si no. Esto es como una aldea, ¿no? Una aldea en el bosque. Sí, sí. Esto es una aldea. Hemos llegado a una aldea. Balas de mercurio. Aquí hay perros. Oh, eres un cazador de bestias por la gloria. Desconoces el valor que posees, pero mayor es la pena. Muchas son las horas de la noche. Y las bestias son más de las que puedo contar. Una auténtica cacería infinita. Ni siquiera la muerte ofrece solar. Y la sangre te empapa. Un destino espantoso. Oh, señor. Pero estoy dispuesto a hacerte un favor. Camina con precaución rodeando la derecha de la gran catedral y busca una iglesia antigua o oculta. El don del endiosado te otorgará fuerza. Sí, es indudable que razón tengo. Ah, mira, nos ha dado para... Se ve para poder abrir la puerta aquella. Vale, nos ha dado la iglesia esa que fuimos. No sé si os acordáis. Vamos a matar a los perros. No vayan a salir de las jaulas. No recuerdo que haya salido ninguno, pero prefiero matarlos. ¿Sabes? ¿Esto qué es? Esto es una puerta, ¿verdad? Hijo puta este que ha cerrado la puerta. No, hijo puta que me ha cerrado la puerta. Aquí un objeto, elixir azul. Chachi. Creo que estamos entrando por la parte de atrás, porque somos muy listos y hemos ido por la parte de atrás. Somos así, de mongols. Yo siempre soy de buscar los sitios así chungos y complicarme la existencia. ¡Ah! Puto pájaro de mierda, tío. ¿Cómo los odio? ¿Cómo odio a los pájaros estos de mierda? Hay que una escalera. Una escalera para subir al tejado. La la la. Donde hay unos pajaritos muy bonitos. Que quieren matarme mucho. Muérete, puto pájaro. Muérete, puto pájaro. Fuera ya, pájaro. Sombrero de la iglesia. Ah, el atuendo de la iglesia blanco. Hemos conseguido el atuendo de la iglesia blanco. Es el que tenemos, pero en blanco. Vamos a ver si es más mejor. Pierdo defensa física, pero gano defensa con sangre. Pierdo bastante defensa, pero gano más defensas. Veneno y esto. Vamos a ver. Los guantes son iguales. Son exactamente iguales. Y
El de la iglesia, ganamos, perdemos un poco de contundente, pero ganamos. Sí, bueno. Vamos bien como vamos, ¿eh? O sea, me gusta como vamos, sinceramente. Me gusta el uniforme que llevamos. El tío este nos ha cerrado la puerta y nos ha jodido. El mierdoso este. Así que tenemos que dar la vuelta por aquí atrás. Que hay un perrico, muy simpático. Pero los perros van muy bien pegarle disparos en la cara. Coño, ¿de dónde vienen estos perros, tío? Tía, joderme la tarde. Jodeos, putos perros, os he matado. Aquí muchos objetos. Ya está. Ya está el amigo del saco. Muérete, señor del saco. Y el de sangre. ¿Cómo entro en esta casa? No, por aquí no puedo entrar. Tiene que haber una entrada. Voy a darle la vuelta por el otro lado. Porque hay cosas dentro, ¿no? Hay un objeto aquí. Ahí hay gente. Mira, aquí está el come mierda este. Aquí, come mierda. Se me ha cerrado la puerta. Asqueroso. Este será de esos que ya no vuelven a salir. Voy a abrirme la puerta. Este debe ser de los que luego ya no vuelven a salir. Para que se me quede la puerta abierta. Hay otro caballo a la brasa. Rugido de bestia. ¿Eso qué es? Rugido de bestia. Fuerza de rugido rompe con los enemigos cercanos. Una de las herramientas prohibidas fabricadas por Izzy, el irreverente. Toma prestada la fuerza de las terribles bestias oscuras, no muertas, aunque sea por un instante, para rechazar a los enemigos cercanos con la fuerza de una rugiente bestia. El usuario emplea sus cuerdas vocales para emitir ese sonido indescriptible, lo que hace que nos planteemos qué terribles secretos albergamos en nuestro interior. Pero me pide algo para usarlo, ¿verdad? Me pide magia. Y yo no tengo magia. No soy mago. No me he subido magia a nada. Objeto espera más adelante. Gracias, amigo. Vale, pues vamos a seguir por este caminito. Seguro que me estoy dejando cosas por ahí abajo, pero... Tú ven. Ah, este es un con mierda de los de... ¡Eh! ¿Quién me ha pegado? ¡Hostia puta! Estaba este ahí escondido. El mierdoso estaba ahí escondido, tío. Vale, estamos por una zona que por ahí abajo no hemos ido. Una vez hayamos limpiado todo, lo exploramos, si acaso, ¿eh? Muérete, cabezón. Ahí está, viales de sangre. No sé para qué le he tirado... No sé para qué le he tirado la mierda esta. Total, para lo que me ha servido. Vale. Está todo increíble. La parte de abajo igual tenía que explorarla, ¿no? Voy a matar a los que tiran las bombas estas. Mira el mierdoso este. Ah, no, si es que me cago en todo. Es que tiran los dos. Muérete. Tu padre se está condenado, asqueroso. Vale. Tiene pinta de que aquí hay cosas chungas, ¿eh? Te lo digo. Mira, ahí hay un objeto. Hay un objeto. Bueno, vamos a mirar qué hay aquí. Aquí
aquí lo que hay es nada. Vale, y luego tengo que saltar ahí. Vale, vamos a explorar la zona de abajo antes. Que nos la hemos dejado completamente abandonada, ¿eh? Vamos a ir por la zona de abajo. También la vemos. Está nuestro amigo, el de la casica. Pero claro, hemos entrado por la parte de atrás del pueblo. Porque somos unos listos. Aquí hay una casa. Vale. Entrar por aquí. Tú ven. Ven conmigo. No. He visto a varios aquí, ¿eh? Mira, aquí estás. Ven. No viene mi amigo. Muerto. Morido. Qué dos tíos. Hola, amigo. Ven, que te digo una cosa. Toma. Tú también. Pues es que es un cabrón que dispara. Vale. Ahora de mercurio. Cóctel de sangre acre. Vale. Aquí está este amigo también. Fuera. Me ha ido mejorando las armas, ¿eh? Pero les quito bien poquito. Muerto. ¡Uf! ¡Qué susto me he llevado con el rojo ese, tío! Me he cagado mucho, ¿eh? Vale, no. Tengo que saltar. Vale, vamos a coger lo que había aquí dentro porque pensaba que podía entrar por el otro lado, pero no, tengo que saltar a la puerta, por aquí. Saltar por aquí. Que hay algún objeto. Ah, por ahí voy, por ahí detrás. Píldora de sangre de bestia. ¿Y hasta esta puerta no puedo? No, aquí no hay puerta, no. Aquí no hay puerta. Vale, y por aquí tenemos a nuestro amigo este. A la mierda. Aquí no hay nadie. Tampoco hay objetos ni nada. Vale. Por aquí puedo salir, ¿no? Sí, por aquí puedo salir. Donde estaban mis amigos estos. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Tenemos esto por aquí. Perfecto. Aquí tenemos varios enemigos preparados para darnos amor. Pero lo que voy a hacer va a ser tirarle un guijarro para que venga. Para que es un come mierda de estos, tío. Qué asco te tengo, tío. Vente para acá. Vente para acá. Toma. Ahora ya. Y a ese voy a mirar a ver si le puedo pillar desprevenido. Que estos son... ¡Hostia! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! Como me han puteado, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? Ah, mira, una escalera. Vale, puedo salir por aquí. ¡Qué cabrones, tío! Con las trampitas, ¿eh?
Y antes no me cayó porque habré pasado por aquí. Justo, justo, ¿eh? Bueno, voy a seguir intentando a ver si puedo meterle por la espalda. ¡Hala! ¡Fuera! Tío, plasta. Venga, hago más daño si tengo la vida llena con la runa que llevo. Vale, ¿y esto qué es? ¿Para aquí a dónde voy? Ver notas. Cuidado con apoyo. Cuidado con caída. Ah, vale. Esto debía ser otra cosa. Ah, esto debe ser el otro camino. Vale, el otro camino termina ahí. Y te caes aquí. Vale, vale, vale. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Sí, 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 sí. Ese es el otro camino. Vale, vale. Vamos a ir por allí o por aquí. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí atrás no hay nada, tío. Tampoco puedo entrar en esta casa. No, no se puede entrar aquí. Es una casa cerrada. Vale. Vale, pues eso es por el otro camino. Vale, o sea que todo lleva al mismo sitio al final. Vale. Así que nos vamos por aquí. Nos vamos por aquí. Oye, estos bichos. Toma. Toma. ¿Qué haces? Los bichos son feos, ¿eh? Y este agua no mola nada, ¿eh? Vale, son como los que estaban en las alcantarillas de Yarna. Hola, toma. Muérete ya, coño. No, no, que no se han muerto el cabrón. ¿Será cabrón? Vale. Vale, y ese es el cadáver que nos hemos dejado. Vale, vamos a ir a buscarlo. Pero no quiero dejarme nada. Quiero ver qué hay. Voy a subir en un momento, corriendo, corriendo, corriendo. Vamos a subir a por el cadáver. Este era por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí es el camino más rápido. A la parte de arriba. Por aquí. Y por aquí. Que hemos abierto esto. Y ahora por aquí, por las maderas. Y saltamos por donde... Uy, ¿por qué tiene que rodar cuando salta, tío? Siempre. Vale, era por aquí que había que saltar. Y cogemos un objetillo. ¿Eh? Y salimos ahí, en el agüita esa. Ahí está. Cóctel Molotov. Un montón de cócteles he mandado. Hora del fuego. Pues vale, grata. Gratamente. Vale, y ya estamos aquí. Otra vez. A ver, vamos a probar esto de la hora del fuego. ¿Qué dice? Toma. Vale, porque les hace muchísimo daño. Y el brillo ese que veía desde arriba es... ¿Os acordáis? ¿Sabéis qué pasa cuando le da el reflejo de la luz al agua cuando tiene aceite? Hace el color ese que habéis visto cuando me he asomado hacia abajo. Por eso te dice hora del fuego. Porque el agua tiene aceite. Y por eso explota. Y se quema. Me pillaste. Puto. Coño ya. Casi me mata. Madre mía, qué paliza me ha dado. Vaya paliza me ha dado. Fragmentos de piedra de sangre. Ya, pero yo quiero los triples ya. Necesito. Vale, por ahí seguimos el camino. Por aquí vamos a ver qué hay. Tiene pinta de que me van a hacer un hijo.
en cualquier momento por aquí. Sí, esto tiene toda la pinta de que va a venir alguien y me va a matar. Sí, tiene toda la pinta. Vamos a ver si esto se abre por aquí. Ah, sí, mira, esto se abre de este lado. Esta puerta no la habíamos dejado antes. Esta puerta no la habíamos dejado. Cóctel de sangre acre. ¿Y esto dónde es? Estamos ahora. A ver. Ah, vale, es otro atajo. Sí, es otro atajo. Vale, esta puerta se me había olvidado mirarla antes. O si la he mirado, no me acuerdo. Pero bueno. Bien, tenemos un atajo más. Guay. Seguimos el camino. Era por aquí. Aquí tenemos un amigo con escudo. Que seguro que quiere ser nuestro amigo. ¡Eh! ¡Hijo de puta! Si él atraviesa las paredes, yo no. Nah, no puedo darle. Al cabrón. Ya sé que no me queréis aquí. Y yo no os quiero tampoco aquí. Cabrones. Me voy a matar, come mierda este. Él solo me da por culo. Toma ya. Pesado. Ha estado 20.000 balas contigo. Coño de tío. No hay nada para coger aquí, ¿eh? No. Solo está para subir. Para matar al mierda este. Un montón de balas. Aquí no puedo entrar, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? Loco, eso es un cañón. Madre mía de mi vida. Un cañón, tío. Me he equivocado. De botónico. No quería tirarle un cóctel a ese. Toma, cabezón, ven. Ven, que tengo que tener el camino libre. Estás muerto. Vale. ¿Aquí hay algo? No. Vale, entonces. Entonces, tío. El cabronazo este tiene un cañón, tío. ¡Hala! ¿Me ha matado de un disparo? Madre mía de mi vida. De un disparo me ha matado. Madre mía, colega. Y ahora salgo a tomar por culo, ¿eh? Lo que se dice, a tomar por culo. Salgo. Sí, sí, porque es que no he cogido ninguna lámpara ni nada. Vaya, vaya si salgo a tomar por culo, chaval. Pues nada, vamos a ir a chapa, ¿eh? Ahora. Ahora ya no nos entretenemos en nada. Muérete un poco. Vamos a ir corriendo. Sin entretenernos. Vamos a coger el camino este. Cabrón de mierda. Muérete ya. Ese. Vale, aquí me das algo. Dame algo. Ahí, esos viales de sangre bueno. Muy ricos. Vale, vamos a bajar por aquí. El atajo. Ah, no, mierda. Eso no era el atajo. Esto es donde estaban los cuervos. Atajo, atajo. A ver si me han dejado guijarros. No. Atajo, atajo. Tiene poco esto.
Esto era para pillar lo otro. Vale. Por aquí puedo bajar del tirón para abajo. Vale, me he hecho daño, pero he bajado. Por aquí está el atajo. Bien. Aquí está el atajo. Perfecto. Paso todo esto por el forro los huevos. A pescar. Todo el mundo. Vale, aquí tenemos a los come mierdas estos, que le vamos a pegar así. Luego tenemos al come mierdas este. También lo vamos a matar. Mira, ahí están mis ecos de sangre. Vale, los hemos recuperado. Tú, vente para acá. El cabrón no viene, ¿eh? Es una polla como una olla, voy a ir yo. Me vuelvo a matar. Vamos, tengo que correr para acá. No puedo salir de aquí ahora. No, para aquí puedo salir. Chachi. Esta casa. Aquí un objeto. Vial de sangre. Vale, este es el principio, ¿no? Sí, este es el principio. Está el puto cañón. Pues que no sé cómo llegar hasta ahí, ¿eh? Chaval. El hijo de puta, como me dispare. ¿Cómo salgo por otro lado, tío? En otro puto camino. Te ha malado el cabrón. Madre mía, es un francotirador, ¿eh? ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Uf! Vale. ¿Y ahora cómo subo hasta ahí? Chaval. Vamos a ver. Me meto aquí. ¡Oh! ¡Tantos vivos! ¡Joder de puta! ¡Joder! ¡Qué estrés! De sitio, cojones. Mira, ahí está el hijo de puta. Aquí estás, hijo de puta, ¿eh?
Muérete, hijo de puta. Joder, tío, qué mal me lo ha hecho pasar el hijo de puta del cañón. Y aquí hay un come mierda. Ah, le he hecho un montón de daño, ¿eh? Ha ido súper bien el parry, ¿eh? Cabrón. El parry ha ido de puta madre. Píldora de sangre de bestia. Tengo demasiada ya. Vale, vamos a ver si... lo que nos da el de aquí, que hemos dejado aquí muerto, tanto si es vida como si son balas, nos va bien. Balas, perfecto. Qué cabrón el del cañón, tío. Nos ha pelado antes, pero a gusto, ¿eh? Vale, esto lo vamos a usar. Sí, podemos usarlo. Vale, ¿aquí dónde vamos, tío? Ver notas. Oh, objeto. Vale. Ese tío tiene pinta de ser chungo, ¿eh? Te lo digo. Te lo digo. Recuerda a luz. Aquí hay algo para bajar. Pero no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Me voy a poner... la luz para ver qué cojones hay por aquí. Ese tío no me mola nada, tío. Pero nada de nada, chaval. Me mola este tío. Mátalo. Muerto. Vale. Vale, hay dos caminos. Este y este. Quiero ver qué hay aquí. ¿A dónde vamos? Por aquí. ¡Oh! ¡Qué tío más feo! Me voy. Tiene serpientes en la cara, tío. Colega tiene serpientes en la cara. Vale, esto... dispositivo no está operativo. Vale. ¿El tío tiene putas serpientes en la cara? No tenía que haber un checkpoint por aquí ya. Tú no me molas nada, ¿eh? Aléjate de mí. Tía, le salen serpientes de la cabeza, tío. Madre mía, lo que nos espera aquí. Lo que nos espera, chavalote. Puede haber por aquí algún tipo de... de hoguerica. Ah, mira esto. Esto es un dispositivo. Vamos a ver. Por aquí. Un atajo para algún lado, ¿no? Ver notas. Cuidado con caída.
esto dónde lleva. Antídoto. Ah, mira, es un atajo para venir, vale. Esta es la apertura de la puerta. Mira el coño del cuervo. Vale, vale, perfecto. Pues esto es para venir aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues mira, chicos, nos va perfecto porque siguiente zona. Perfecto, un atajo es fantástico. Hemos abierto un atajo para ir a la siguiente zona. Hemos pasado todo el pueblo del bosque, ¿eh? Así que hemos abierto este atajo y bueno, lo vamos a dejar aquí por ahora. En el siguiente capítulo continuaremos explorando el bosque. Gastaré las almas, subiré un poquito de nivel, yo lo explicaré en el siguiente capítulo. Pues nada, chicos, lo de siempre. Si os ha gustado, si os ha entretenido, ya sabéis, dale like, suscribiros. Gracias.